Puedo hacerlo. Sí, estarán dispuestos a ayudar. ¿Aquí nos vamos a reunir con los centauros? Bueno, no saben que venimos, por lo que más que una reunión es una pequeña sorpresa, supongo. Cuando les hayamos dicho lo de los Snidgets, entenderán por qué venimos y querrán ayudarnos. Ojalá tengas razón. Quizás puedan detectar nuestra sinceridad. Tienen algo que hace que parezcan adivinos. Es un poco inquietante. Supongo que son famosos por su aire omnisciente. Esa es la palabra perfecta. Es solo que no importa. ¿Qué pasa? Nada, en serio. No tenemos secretos que ocultar. Claro que no. Intentaremos decir la verdad sobre lo que queremos hacer. No pueden denegarnos su ayuda, ¿no? Sí, por supuesto. Tienes toda la razón. Nos reuniremos con ellos, les hablaremos de los Snitchets y seguro que todo... ¿Qué creéis que estáis haciendo aquí, humano? Por favor. Queríamos hablar con vosotros. Ah, imagino que buscáis una anécdota de cuando hablasteis con un centauro para contársela a vuestros amigos. ¡No, nunca! Hemos venido a pediros ayuda. ¡Silencio! Has cometido un grave error al venir aquí, brujita. Ya basta, Elec. No lastimamos a los jóvenes. No es nuestra costumbre. Olvidas cuál es tu lugar, anciano. Yo soy el líder de esta manada y mientras tú te aferras a vuestras costumbres, su especie sigue masacrando a nuestros semejantes. Si no me falla la vista, no han matado a nadie. Se marcharán de aquí indemnes. Escúchame bien, Doran. Si los vuelvo a ver... serán vuestras tres cabezas. Estúpidos críos. ¿Sabéis qué les pasa a los magos que entran aquí? Seguidme. Antes de los que... Los Snidgets siguen vivos y los furtivos los buscan. Saben que la clave para dar con ellos está en la luz de la luna, aunque no saben lo que significa todavía. Por favor, ayudadnos a dar con los Snidgets antes que ellos. ¿Será posible? Al sur hay una cueva que contiene aquello que los furtivos buscan. Un ópalo. Recuperadlo y colocadlo en el Kronlek del bosque. Yo, sin embargo, he de hablar con la manada. Buscadme cuando terminéis. No entiendo nada. Así que la luz de la luna del diario no se refiere a la luz real de la luna, sino a un ópalo. ¿Qué tienen que ver los ópalos con los Snidgets? ¿Y por qué estaba tan seguro de dónde podríamos encontrar uno? No sé por qué, pero confío en él. Aunque sea un centauro. Yo también. Es una pena lo rápido que se fue.
¿Cómo se llamaba? ¿Dorran? Así lo llamó el líder de la manada. Bueno, si Dorran sabe algo que nosotros no sabemos, prefiero actuar ahora y preguntar después. Puedo ir a la biblioteca y empezar a buscar la cueva que mencionó. Te contaré lo que averigüe. La guía de campo es un recurso muy útil. Me encanta. No hay manera de saber qué es lo que acecha ahí. ¡Has llegado! Supongo que esto significa que tuviste suerte en la biblioteca. He tardado horas y me he dejado la vista mirando mapas, pero esta podría ser la cueva de la que habló Dorran. Impresionante, sobre todo con la poca información que nos dio. Aún no estoy segura de si es esta, pero parece la más prometedora. Me encontré con algunas leyendas sobre una cueva en la zona que la gente evita. Parece el lugar perfecto para esconder algo valioso. Quizá me estoy precipitando, pero ¿podría un objeto misterioso como un ópalo especial estar escondido en una cueva igual de misteriosa? Llegados a este punto, me sirve cualquier cosa. Bueno, ya que estamos aquí, podemos explorar. Coincido. Me pregunto si te puedes quedar ciego si miras fijamente un ópalo. No crees que los rumores sobre la cueva son ciertos, ¿no? ¡Acción! Supongo que ya lo descubriremos, ¿no? ¡Acción! ¡Fupers! ¿Qué has dicho? Así debió de comenzar el rumor sobre la cueva. Dicen que la canción del Fupper vuelve loco a todo aquel que la escucha. ¡De pulso! ¡Acción! Si el ópalo está aquí y los Fupper también, quizá lo estén protegiendo. ¿Por qué no me sorprende? Primero los Fupper y ahora esto. Hay que buscar polillas para los explosivos. Thank you.
¡Acción! Lumos. Otro obstáculo. No importa. ¡Lumos! Encontraremos un modo de cruzar. ¡Acción! Merlín, es precioso. ¡Lumos! Rebelio. ¡Rebelio! 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 Incendio. Lumos. Lumos.
¡Lumos! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Espelearmus! ¡Flipendo! ¡Accio! ¡Lácteos! ¡Incendio! ¡Crucio! ¡Levioso! ¡Descendo! ¡Bombada! ¡Espelearmus! ¡Espelearmus! ¡Petrificus totalus! ¡Rebelio! ¿Echamos un vistazo de cerca? Me lees la mente. Por Merlín, de cerca es incluso más bonito. ¡Rebelio! Tiene que estar aquí, estoy segura. ¡Incendio! ¿Viendo lo que hacen los Puppets? Nunca pensé que me alegraría de ver tantos de ellos. No sé, llevo oyéndolos un tiempo y estoy perdiendo la cabeza. Muy gracioso. Yo pensaba que es la prueba de que los furtivos no han estado aquí, asumiendo que sea donde está el óvalo. Eso significa que les llevamos ventaja. Bien, ya tenemos lo que buscábamos. Ahora hemos de llevarlo al círculo de piedra. Bien hecho, Poppy. Ha resultado que era la cueva correcta. Está muy bien. Cualquier ventaja sobre los furtivos es poca si queremos llegar antes a la Snitchet. Deberíamos hacer caso a Dorran y traer el ópalo al círculo de piedra. ¿Nos vamos? Sí, vamos. Si partimos ya, deberíamos llegar al anochecer. El círculo de piedra, justo donde Dorran decía que estaría. Ahora que estamos aquí, tengo una extraña sensación. Sabíamos que estábamos en la cueva por el ópalo, pero Dorran no nos dijo qué pasaría cuando colocásemos la piedra en el círculo. No creo que Dorran nos enviara deliberadamente al peligro. Tienes razón. Supongo que me preocupo por nada.
Vamos bajando. Casi hemos llegado al final de este asunto. Me parece que eso es todo. ¿Cómo está tu abuela, por cierto? No hay quien la pare. Preparó un encantamiento de maullidos y amenazó con hacerse un abrigo con el primer furtivo. Si era el pie en su puerta. Me siento fatal por ser la razón por la que fueron allí. Seguro que se alegra de que hayas ido a buscar a los Snidgets. Eso espero. Mi abuela sabe lo importante que es proteger a los que lo necesitan. Creo que ya podemos afirmar que sabemos dónde va el óvalo. Un ritual de cortejo de Mooncalf. ¿Sabes lo difícil que es ver esto? Solo ocurre cuando hay luna llena, aunque supongo que el ópalo lunar ha hecho posible que pase ahora. ¿El patrón que dejaron en el suelo es normal? Forma parte del baile, y nunca hay dos patrones iguales. Tendremos que dibujar este para comprenderlo mejor. Cuando le cuente a mi abuela que ya he visto dos rituales de cortejo de Mooncalfs, va a tenerme envidia. ¿Has visto esto antes? La primera vez fue pura suerte. Si no hubiese ido sobre Highwind, no lo habría visto. Fue la noche que conocí a Highwind, a decir verdad. Me encantaría oír cómo os conocisteis, Highwind y tú. Encantada de contártelo. Hace 5 años, unos furtivos habían capturado a Highwind. Al principio tenían previsto venderla, pero decidieron que preferían matarla. Ganarían más dinero, supongo. Fue el colmo. Liberé a Highwind y huimos. Llevábamos un montón volando cuando vi los Mooncalf bailando abajo y aterrizamos para verlos. Fue como un buen augurio, un signo de que había pasado lo peor. ¿Qué quiere decir que fue el colmo y que lo peor había pasado? Pues que la noche en que liberé a Highwind fue cuando huí del campamento de furtivos donde vivía. Soy de una familia de furtivos. ¿Por qué no me lo contaste antes? Después de todo lo que hemos pasado. Lo siento. Lo he pensado muchas veces, pero me da mucha vergüenza mi familia. Nunca encajé. Pero con la edad cada vez era más obvio. Mi abuela tardó años en convencerlos de que me dejasen vivir con ella. Baste decir que cuando me fui con Highwind, volé directamente a su casa. ¡Qué valor! Me alegra que escaparas. Yo también. Hubo tantas criaturas a las que no pude ayudar cuando era pequeña. Ahora es lo único que quiero hacer. Por lo que he visto, es exactamente lo que estás haciendo. Me han ayudado bastante. Nunca le había contado esto a nadie, pero me alegro de haberlo hecho.
Está bien tener a alguien con quien hablar. Gracias por contármelo. Deberíamos volver donde Doran. Tendrá que ver el símbolo y quedan furtivos que eliminar. Si coges el ópalo, puedo hacer un dibujo rápido del símbolo para Doran. ¿Has terminado el dibujo? Casi. Creo que el patrón es un pájaro. Al menos es lo que parece. Según el diario, la clave para dar con los Snidgets es la luz de la luna, ¿no? ¡Claro! ¡Eso es! Tenemos que enseñarle esto a Doran, aunque a saber dónde estará a estas horas. Quizás deberíamos regresar al castillo y buscarlo después de haber dormido bien. Sí, nos vamos cuando quieras.